El día de ayer monté un video en donde estábamos mostrando, bueno, lo que fue el primer gameplay desde los servidores de China. Y podíamos ver cómo iba a estar luciendo el nuevo mapa de Blackout, tomando en consideración de que la calidad del video no era muy buena. Y evidentemente no podíamos apreciar, bueno, si iba a tener unas buenas gráficas, la fluidez y nada por el estilo. Era básicamente para ver las zonas y ver qué nos iba a estar ofreciendo este nuevo mapa que va a estar saliendo, según había dicho Activision por ahí sus redes sociales, el miércoles a las 5 p.m. hora PT. Pero hoy les traigo mucha nueva información. Estén muy pendientes al canal porque en cualquier momento salen cosas nuevas y se las voy a traer lo más rápido posible. También por allí, no sé si esta noche o mañana en la mañana, voy a estar trayendo un video del nuevo Red Magic que me trajeron. Bueno, me mandaron. Dije un video promocional, evidentemente. Y en ese video voy a estar regalando uno o dos pases de temporada. Así que estén pendientes para que, bueno, seguir regalando porque ya se viene la update y ya todos los pases de temporada que debía de las últimas transmisiones ya se entregó todo. Vamos entonces a arrancar con el título del video, parte del título, un nuevo código promocional. Como están viendo en pantalla, este código promocional viene de las tres imágenes que han estado filtrándose a través de estos videos, pequeños mini clips promocionales en las redes sociales. Al final aparece que falta 3 días, 2 días, 1 día. Pues abajo se fue formando lo que es un código que no sabemos cuál es la recompensa. Pero hacemos el video de una vez, ya saben que cuando salga la update, una de las primeras cosas que tienen que hacer es ir a reclamar su código. Abajo en la descripción les va a estar dejando un link en el cual tienen que ir. Se les va a abrir la página que ven en pantalla, van a colocar su ID de jugador. Ese ID tienen que ir dentro del juego, su perfil, arriba a la izquierda, su fotografía, su perfil, van allí. Va a aparecer un UID, van a copiar todo ese número, lo van a pegar, háganlo en la computadora que es un poquito más cómodo. Y luego van a colocar el código promocional cuando salga el update. Recuerden que el update todavía le queda 1 día, debería estar saliendo mañana. Ahora vamos entonces a tocar este pequeño miniclip también que se filtró. Debe haber sido el miniclip de esta noche, creo que se filtró en las redes sociales. Cross me lo pasó por allí, en donde no vemos gran cosa, ¿no? Creo que simplemente son miniclips en donde estamos viendo a muchos de los personajes con sus skins que estuvieron apareciendo durante todo este segundo año, la mayoría de ruleta. Bueno, como que haciendo un resumen de que, oye, estos son los personajes más emblemáticos de ruleta en cada una de las temporadas. Y bueno, aparecen por ahí disparando, haciendo piruetas y qué sé yo. Y al final aparece falta 3 días, 2 días, 1 día, y con la construcción de este código. ¿Va a ser el primero de muchos códigos? No lo sé. El año pasado en el aniversario tuvimos un montonazo de códigos, pero es que les digo que regalaron como 30 cosas, entre ellas mochilas épicas, personajes épicos, etcétera, etcétera. No sé si tendremos la oportunidad de tener también muchos códigos, pero este vendría siendo el primero, por lo tanto, anótenlo por allí y aprovechen. Si ven este video mañana lunes o el martes, ya el código estará funcionando, así que mejor todavía. Pasándose a otras cosas, también por allí con relación al nuevo mapa de Blackout, que recuerde que todavía no tenemos ni idea de qué va a pasar con Isolate. Si vamos a tener la oportunidad de jugar ambos mapas, Isolate se va a borrar, va a quedar como un modo de juego, Blackout puede ser un modo de juego también, no lo sabemos todavía. Pero por allí ya se está hablando de un nuevo modo dentro del Blackout que está muy interesante, porque sería algo 100% nuevo para el universo de COD Mobile. Y es que dentro del mapa vamos a tener NPC que no van a ser bots ofensivos ni nada por el estilo. Va a haber un NPC, vamos a interactuar con él, muy parecido a Ted que tenemos en Mercado Negro en la actualidad para intercambiar armas. Pero en este caso nos van a dar, creo que, tareas o misiones que debemos hacer a lo largo de todo el mapa. No sé muy bien cómo va a estar funcionando, pero como está viendo en pantalla, van a haber entonces NPC para dar más interacción. Y yo creo que va a estar fantástico, ¿no? Que no sea simplemente entrar y matarnos entre sí, sino que si tenemos una especie de interacción extra, como por ejemplo en el Warzone que están los contratos, en este caso que tengamos NPC que nos den algún tipo de tarea o cositas que hacer, va a cambiar muchísimo la cuestión. Ahora, no sé si va a ser a nivel de rankeado, a nivel general, o si vamos a entrar dentro de Blackout solamente para hacer estos modos o estas cositas, no lo sé. También les voy a colocar allí en pantalla una última vez, muy rapidito, porque me siguen preguntando. Recuerden que el pase de temporada no está confirmado todavía. Han habido filtraciones. Recuerden de que todo indicaría que el Ghost no va a estar llegando. Yo no sé quién fue el creador de contenido que empezó a hablar por todos lados de que si venía el Ghost, y dos otros creadores de contenido empezaron a decir lo mismo. Pero bueno, yo he intentado decirles desde el principio, hace como 5 días para acá, de que nadie ha confirmado que el Ghost se viniese y que lo más seguro es que fuese de ruleta porque sujetaba la mítica M13. Sea como sea,
Lo más probable es que se venga la alias que ven en pantalla o una alias con una skin parecida. John Price, Shepard, general, y también una skin de Bellicam. Vamos a esperar de todas maneras. También les coloco una imagen con lo que vendría siendo las posibles 5 armas que se van a estar viniendo. Quiero dejar un pequeño mensaje, ¿ok? Un mensaje muy de opinión mía. No es para que se moleste y nada por el estilo. O sea, eso es lo que opino yo. Y lo voy a decir lo más neutral posible. Yo sé que muchas personas quieren que el pase de temporada sea lo mejor posible. Yo soy uno. Y yo sé que muchas personas les gustaría que el pase de temporada, por ser el aniversario, fuese lo más impresionante posible. O que fuese un pase de temporada que resaltase en diferencia de los demás. Tienes razón. Yo soy uno. Pero también tomemos en consideración de que el pase de temporada vale $5 y cuando tú te compras el pase de temporada, si no te gastas los CP, quedan teniendo pase de temporada gratis para la historia. Yo era los que pensaba que este pase de temporada era una buena oportunidad para meterle 100 niveles o para meterle 5 personajes o para meter algo así que fuese un personaje que tú dijeses, wow, parece personaje de ruleta de lo brutal que está. Pero de todas maneras, no descartemos el hecho de que se viene un montonazo de eventos, códigos promocionales, se viene un montonazo de recompensas a través de 3 tipos de eventos distintos, desafíos, una cantidad de cosas tan brutales, aparte de personajes de rankeados, de personajes de la nueva temporada de guerra gratuito, también se viene personajes de inicio de sesión, y yo creo que a nivel general nos van a bombardear con tantas recompensas que la gente va a estar de alguna u otra manera contenta. No pongamos comentarios negativos, vamos a simplemente esperar a que la temporada se vaya transcurriendo y probablemente vamos a estar de alguna u otra manera satisfechos porque el mismo Activision está muy contento con lo que nos quiere ofrecer. Le va a estar colocando algunas armas que están saliendo en China que probablemente lleguen para nosotros, también algunos personajes o conceptos de personajes que tal vez aparezcan dentro de la temporada o de cara al futuro. Y también le voy a estar colocando algunas cositas por allí, imágenes que se han estado filtrando, ¿no? Más que todo en Telegram, todos los créditos a COD Mobile News de Telegram, como están viendo en la marca de agua. Esto vendría siendo todo, no les voy a quitar más de su tiempo, esté pendiente para el código promocional, esté pendiente con todas las informaciones que les voy a estar trayendo, cualquier tipo de video que salgan por allí. Y si no sale nada importante esta noche, entonces les traigo la promoción con el nuevo Red Magic. No me comparen si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!